encontramos en el día de hoy. Bueno, pues yo llegué aquí a Dallas. Bueno, es un pueblito al lado de Dallas que se llama Garland, Texas. Y vinimos a hacer un delivery. Miren dónde estamos. Esto es un mall. Bueno, en realidad parece un outlet. Se ve muy bonito. Llegué aquí hace ratito, pero me puse a dormir un rato. Y bueno, y pregunté si me podía estacionar aquí. Me dijeron que sí. Pero les quiero mostrar el lugar. Este lugar es muy bonito. Son como unos outlets. Y se ve muy bonito. O sea, lo más seguro que nuestra próxima carga sea para Massachusetts. Pero el dispatcher no está seguro todavía. Creo que si se recoge mañana en Tennessee, pues yo la voy a recoger. Pero si no se recoge mañana, si no está lista la carga, pues lamentablemente no puedo subir. Y sí quisiera subir porque es el Día de la Madre próximamente. Así que bueno, nada. Miren, aquí hay unos apartamentitos, wow, muy bonitos. Miren, mi gente, esos son los apartamentos aquí. Son tan bonitos que parece un hotel, pero se ve adentro de alguna ventana. Y bueno, es de la gente. Pero no, vamos a caminar para allá. Un poquito grande el lugar, no creo que pueda caminar todo, todo el lugar. Pero vamos a ver. Como pueden ver, allá tengo otro compañero de Dallas. Los dos tenemos, creo que viene, creo que son 4 camiones que vienen para la tienda de Macy's. Yo soy primero, gracias a Dios. No sé, yo tengo una buena relación con el dispatcher mío y siempre estoy primero en los lugares que voy. Siempre estoy primero, a veces voy a los trade shows. Y hay 50 camiones, hay 20 de Dallas y siempre me toca medio lo primero. Bueno. Espero que el chofer de Alas no me escuche y diga que no, y después diga. Miren qué bonito este lugar, es como unos outlets. Se ve, verdad, que las tiendas que hay son tiendas un poco costosas. Todavía estoy más o menos en el mismo sitio. Macy's está detrás de mí. Y miren, caí como anillo el dedo. Porque, no sé, voy a mirar las tiendas que hay por ahí, voy a caminar. Y lo más seguro que viene para atrás para Macy's a comprar regalito de madre. ¿Qué creen? Muy bonito, miren lo que tengo detrás de mí, una fuente de agua. Es un lugar muy bonito, muy bonito, que saca uno a veces de la rutina. Lo que pasa que en este lugar era complicado entrar. Imagínense, yo tengo delivery en la tienda más grande que hay aquí y fue difícil entrar. Y bueno, me imagino que si no tienes un delivery te sacarán, porque hay signs por todos lados que dicen no trucks, no trucks. Gracias a Dios yo tengo permiso. Pero es un lugar muy bonito, ¿verdad? Para venir y pasar las 10 horas y caminar por todo esto, una o dos horas, vale la pena. Entonces uno se sale un poco de la rutina. Yo voy a caminar un poco por ahí. Hay más tiendas de lo que yo esperaba. No sé en dónde pararme. No tengo ni la menor idea porque no tenía en mente lo del regalo. Se me había olvidado. Nosotros, cosa de hombre, ¿no? Se nos olvidan las cosas. Todavía no sé, estoy pensando todavía qué regalarle. Si subiera este video hoy mismo, le preguntara a ustedes que me den idea, pero no sé todavía. Pero les voy a enseñar, hay tiendas. Esto es como una plaza, que parece una plaza de como de un pueblito pequeño, ¿no? Pero miren para allá, qué bonito, miren qué bonito. Miren qué bonito. Ahora, para allá, esa era la calle donde yo estaba caminando. Me encontré con esta plaza. Todavía no he caminado para allá. Creo que sí lo voy a hacer. Pero miren, hay tiendas.
Te voy a dar la vueltecita a la plaza para ver qué encontramos. ¿Qué les digo, mi gente? He caminado bastante, estoy bien fuera de forma, pero he caminado bastante, estoy cansado, el camino está bien lejos, pero todavía estoy caminando y estoy buscando por ahí qué comprarle a la mujer. Pues la mayoría de las tiendas que hay aquí son tiendas caras, tiendas de marca, de renombre, ¿no? Pero bueno, la verdad, yo voy a parar en Macy's allí a comprar algo para la mujer, el día de la madre, allí por lo más seguro tengo para escoger, ¿no? Bueno, miren, mi gente, aquí llegamos al final de la calle. Allá está Macy's. Yo le pongo aquí como una media milla de largo. Pero yo, como estoy en forma, le puedo meter caminando unas 2 horas más, mentira. Mentira. Nada, estaba yo hablando con la suegra para preguntarle qué le compramos. La mujer me ha mencionado 2 veces de un perfume que ella quiere y no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, llamé a la mamá para preguntarle y tampoco se acuerda. Es malísimo, mano. No debería acordarse de esas cositas porque, ¿ves? Esos detalles, ¿verdad? Cuando yo pienso que a ella le emocionaría más, que ella me dijo eso hace 5 meses atrás, yo todavía me acuerdo, que el mismo perfume. Pero bueno, así es la cosa, lamentablemente. Somos hombres, lo que dicen, los hombres no tienen memoria. Pero nada, vamos para Macy's ahora. Aquí está calientísimo, mi gente. Estoy yo que no puedo ni respirar. Y son las 8 de la noche, estaba lloviendo, todavía está como que quiere llover. Está súper húmedo. Y bueno, una humedad horrible de que se te pega la camisa, ¿no? Y me acabo de bañar y aquí no hay shower ni nada, pero eso ya está bueno. So, vamos a caminar para atrás. Lamentablemente falta mucho por ver todavía. Pero ya mismo va a caer la noche también. Y bueno, vamos para Macy's, a ver qué le cogemos. Bueno, sí, mi gente, ya estamos por llegar a Macy's. Les quería decir, usted puede venir para acá siempre y cuando se estacione en el estacionamiento de Macy's, que es grande. Este lugar se llama Firewheel Town Center. Así mismo, Firewheel Town Center. Si usted busca Macy's en este lugar, Garland, Texas, ponga la dirección de Macy's, que tiene una dirección diferente. El estacionamiento de Macy's es muy grande y si lo ve en el mapa va a haber un espacio vacío en el Google Map y en ese lugar usted se puede estacionar. Hay que maniobrar un poco, pero si yo lo hice, todo el mundo lo hace. Así que bueno, vamos a entrar a Macy's ahora. Wow, miren esto, señoras y señores. Estuve como unos 20 minutos adentro de la tienda de Macy's y ya, como quien dice, cayó la noche. Pero miren, comprita. Que si Chanel. Ah, bueno. Yo, nosotros los hombres, yo compro ahí un spray ahí que me cuesta 5 pesos y ya, y con eso ando. Y nada, me dijeron que olía bien con un spray de 5 pesos. Y mira, pero las mujeres no, las mujeres tienen que, tú sabes, vestirse bien y vaina. Pero nada, ahí está la. Ya estamos llegando ya al camioncito. Voy a dejarlo prendido un rato para que se me vaya el sudor. Bueno, eso es importante siempre. No sé si se lo comenté en un video, tener cosas en el camión. Como momentos como este, yo me acabo de bañar hace unas. Me bañé como a las 2 de la tarde, son las 8:30 ahora.
y estoy todo sudado. Pero tengo ahí paños de bañarse, estos mojaditos de Sin Shops en inglés. Pero nada, así va a estar la semana entera aquí en Texas. Por eso ni me molesté en grabar el camión. Pero miren, como no sé si pueden ver aquí, está nublado. No, está nublado. Miren para allá, miren ese cielo. Qué bello, rojo, bello. El cielo más bonito, lo vi, bueno, no sé, me imagino yo que, ¿verdad? No sé si fue esa vez o es que siempre es así, pero en Nuevo México, así, pero un rojo vivo, que parece fuego, pero una cosa bella. Así que bueno, aquí lo voy a dejar, aquí voy a terminar este video. Como le dije, son las 8 y pico, tengo mi delivery mañana a las 7 de la mañana, y aquí estoy rogándole a papá de que me den esa carga para recogerla en Tennessee, para no me acuerdo ni qué estado era, no me acuerdo dónde era que iba, pero va para allá arriba, cerca de mi casa. Así que bueno, quiero entregar, a darle esto a la mujer. Lo más seguro que este video se va a tardar en salir, va a pasar ya el día de madres, y todo, pero bueno, haga lo posible, ¿verdad? Aunque sea tarde, de acordarse de su mamá y acordarse de su esposa, ¿no? Yo en este caso, miren, ahora le compré algo a mi esposa y a mi mamá. Mi mamá vive en Florida, lejísimo de mí. Yo vivo en Massachusetts y próximamente estaré pidiendo una carga para allá, para ir a ver también y llevarle su regalo. Así que bueno, mi gente, ya lo saben. Hasta la próxima. Cuídense.